Mírenlo, Coquito, vamos a hacer que grite Juanpi. No grita, pero además un popit. Popit. Vamos a tirarlo. A tirar este artículo. Dentro de la laguna, ellos construyen su casa. Su casa la puede estar en medio, o uno de los costados de la laguna. Y luego, durante la primavera, van juntando alimentos, que es una pila de ramitas que está en medio de la laguna. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Los árboles mueren en el fondo por efecto de esta inundación. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Casi una hora y media caminando por el bosque hacia adentro, en esta reserva natural, nos encontramos con esta imagen. ¿Ves que naturaleza? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. No. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No solo se aprecia en las cientos de hectáreas de bosques destruidos, sino también en un impacto del entorno. El castor abrió la puerta a otras especies que tampoco son endémicas de tierra. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Oh! Se va para allá. No, pues ni pis. Ahora, Doudas, este popit se va a ir para allá. ¡Vaya! ¡Vaya! En un plan de país, en conjunto también con el gobierno argentino. ¡Voy! ¡Píame! De verdad se le toma el peso a quien, si bien es un problema que está aquí en Magallanes, es un problema ya que afecta al país, porque estamos perdiendo el... Ya el Juanpito está durmiendo.